vamos a sacar a los 900 o a los 1000 que están en el cementerio de Guadalajara. Quedan 800 o 900 y a todos los que sus familiares quieran. Ni las tasas por la exhumación de los restos de Timoteo Mendieta ni las trabas que han tenido que superar durante cerca de 40 años son capaces de acabar con la intención de recuperar e identificar los restos de sus familiares asesinados por el bando franquista. Su abuelo ya ha sido enterrado, pero seguirán luchando por dignificar cada una de las historias que a día de hoy permanecen enterradas en fosas comunes por toda España. Un largo recorrido posible gracias a la famosa querella argentina, sin la cual la exhumación de Timoteo y la de otros 49 fusilados habría sido imposible. Aunque la persona que me acompañaba de la RMH aduce razones humanitarias, no hubo manera de que pudiéramos conseguir llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para exhumar la fosa. Ahora, recuerdos que para ellos son el claro ejemplo de un ayuntamiento que no les ha facilitado sus solicitudes para exhumar los restos de sus seres queridos. Trabajar en el cementerio de la capital no ha sido fácil para los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Cierra a las 7 de la tarde, pues a las 7 menos 5 llegaba el responsable, tenéis que iros ya, pero si es mayo, quedan 2 horas de sol para trabajar, o sea, podríamos trabajar más tiempo. No, tenéis que marcharos ya. Y recogíamos y marchábamos. Es todo hacerlo corriendo, no dar ninguna facilidad, ninguna. Tiene que haber un motivo, personal, ideológico, algo. No encuentran explicación a la actitud de la corporación municipal, aunque ellos tienen claro el motivo de su trabajo. Ellos lo hacen pues por dotar de dignidad a la historia, a las familias. Son los voluntarios y miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica los que han costeado todo tipo de gastos para hacer posible la identificación de los restos. Que son, no nos olvidemos, los que han corrido con todos los gastos de la exhumación, de las dos exhumaciones. Me da vergüenza decirlo, un sindicato noruego que hace llegar donaciones a la asociación para poder recuperar los restos de nuestros seres queridos. Ahora el consistorio reclama el pago de las tasas correspondientes a la segunda exhumación para encontrar los restos de Timoteo, un cobro que causa indignación a los familiares. El ayuntamiento de Guadalajara ha incumplido y viene incumpliendo la normativa legal. Un tema que desde los grupos de la oposición en el ayuntamiento quieren solucionar.